¿Es esta? Esta es, aquí es, sí. Hola. Hola. Nuestro hogar. En cuanto nuestras cosas lleguen. ¿Estás bien? Sí. Bien. Un buen cambio. Aquí abajo. Tienes un mensaje. Tengo que irme, ¿vale? Ni siquiera tenemos internet. Lo entiendo. Por eso te quiero. Volveré para cenar, te lo prometo. Vete. Si cambio de opinión, te llamaré, ¿de acuerdo? ¿Te vas de viaje? Estamos intentando llegar a Florida. Perdimos el vuelo. Ah. Atrapada aquí. ¿Cuándo crees que llegarás? No tengo ni idea. Te estaré esperando, ¿vale? De acuerdo. Nos vemos pronto. ¿Hola? ¿Michael? Buenos días. ¿Qué hora es? Las 6 pasadas. Sigue durmiendo. ¿Son las 6?
¿Llegas o te vas? Me voy. Ayer llegué pasada la medianoche. Se te veía tan dormida que no quise despertarte. Sí, tío, y cuando te metiste en la cama. A los vecinos que tienen piscina. Las casas están demasiado juntas. No me gusta nada oírles tan cerca. No me digas, hemos vivido en la ciudad. Teníamos vecinos arriba, abajo, por todos lados. ¿No te gusta el cambio? Aquí en la periferia todo es muy silencioso. Y cada sonido se amplifica. ¿Sí? Vaya. Pues lo siento por nuestros vecinos. No. Porque con el ruido que vamos a hacer, necesitarán ventanas de cristal doble. Disculpe, creí que me había oído. ¡No! Soy Gerald Dixon, su vecino. Oh, hola. Hola. Soy Chloe. Sí, sí, mi mujer y yo vivimos en la casa de al lado. Oh, sí, he intentado pararla, pero... No, esa no era mi mujer, era una amiga. Lamento mucho haberla asustado. No hay problema. Bueno, no quiero distraerla. Seguro que tiene mucho que desempaquetar. Oh, sí, ni se imagina. Me lo puedo imaginar. Nosotros nos mudamos aquí hace solo 3 años. Oh. Así que recuerdo perfectamente el suplicio de la mudanza. Y mi espalda también. Oh. A Shirley y a mí nos encantaría invitarles algún día a comer cuando se instalen. Claro. Les he visto entrar y salir, pero yo también andaba ocupado. Sí, Michael pasa más tiempo en el trabajo que en casa, pero... En fin. Cuando estén libres, serán bienvenidos. Vaya, gracias, Gerald. Se lo agradezco. Sí. Y supongo que nos seguiremos viendo mucho. Seguro que sí. Genial. ¿Diga? ¿Diga? Pues adiós. Solo digo que ha sido un poco raro. No es tan raro. No para mí.
Comparado con los vecinos que teníamos antes. La de los lagartos. He dicho raro, no completamente loco. No lo sé. Posiblemente sea un tipo introvertido. Tal vez sea abogado. Yo no presentaría a mis clientes a cualquier persona. Sí, puede que tengas razón. Oye, no tenemos que ir a su casa si no quieres. Apenas estoy en casa. Y se me ocurren mil cosas que preferiría hacer antes. Es tentador. Pero lo prometí. Cenamos rápido y nos venimos. ¿Y si lo hacemos al revés? Me alegro de que hayáis venido. Gracias. Sí. ¿A quién le falta vino? Oh, por favor. Por supuesto. No. Sí. Oh, no. Así sí. Que pensaste que ella... Bueno, en realidad no te culpo. ¿Cómo pudiste? El coche salió pitando. Yo no te conocía. Me dijiste que tenías mujer, pero que no era ella, así que... Lo sé. Verás, hay veces que nos olvidamos de cómo nos perciben otras personas. Siempre es incómodo encontrarte con pacientes en situaciones de nuestra vida social cuando les presento a nuestra familia. Yo digo, este es fulanito o menganito, un amigo. Y confío en que no cotillee el vecino. Y no estoy diciendo que la bella mujer con la que Chloe me vio sea paciente mía. Por supuesto que no, claro. Pero tiene que ser difícil tener la consulta en casa. Oh, no, esta zona es muy tranquila. Además, ya solo trato a pacientes ocasionales. Cuando me jubilé oficialmente, les pasé muchos pacientes a mis colegas. Pero la escritura no ocupa todo mi tiempo y sí, echo de menos la relación cara a cara paciente-doctor. ¿Y qué hay de vosotros? Este es un lugar ideal para formar una familia. No es asunto mío. No, para nada. Ya veremos más adelante. Ya. Dime, ¿qué tipo de derecho ejerces, Michael? Propiedad intelectual, mayormente. Pero nuestro mayor cliente ahora mismo es una de esas aplicaciones para las redes sociales y estamos en proceso de preparación. Y eso es lo que absorbe casi todo mi tiempo. ¿Alguna inversión interesante que puedas contarnos? Brindemos por el próximo Google. ¡Sale! Sí, chin chin. Brindo chin, por chin. Eso. Sí. Chloe. Hola. ¿Qué pasa? Yo... Se me ha cerrado la puerta de casa. Oh. Me habías asustado. Pensaba que era algo grave. Oh, lo siento, estoy... Oh, si me dieron un centavo por cada vez que se me ha cerrado la puerta, sobre todo al principio de vivir aquí, sería rica. Para eso se han inventado las piedras huecas. Supongo que también te has dejado el teléfono dentro. Sí, estaba sacando la basura. Pues utiliza ese, llama a tu marido. No, Michael está en una reunión. No me atrevo a molestarle con algo así. Llamaré a un cerrajero y no te molestaré más. Oh, no, de eso nada. Te cobran $100 solo por venir. Y si tienen que cambiar la cerradura, es un atraco a mano armada. No. ¿Te quedarás aquí hasta que Michael vuelva? No, Cheryl, por favor, no quiero molestar. Para eso están los vecinos. Además, Gerald tardará en volver a casa. Tú siéntate, tomaremos algo. Tengo justo lo que necesitas. (Risa)
Me siento culpable diciendo esto, pero me alegro de haberme olvidado las llaves. ¡Salud! ¡Ah! ¡Salud! Si ellos se toman sus copas en las comidas de trabajo, nosotras también tenemos derecho a nuestra hora feliz. Pero ¿lo hacen de verdad? ¿Gerald? Por Dios, no. Se quedaría dormido con la primera copa. Pero cuando empezó a ejercer, era habitual que se tomara varias copas durante la comida. Hay dos cosas imprescindibles en la consulta de un loquero. Un sofá y un mueble bar bien lleno. Así es más fácil lidiar con los pacientes, ¿verdad? Los pacientes son fáciles. El incordio son las compañías de seguros. Sí, sé de lo que hablas. Cuando Michael y yo intentábamos... Lo que quiero decir es que cuando... Oye. Tranquila. Lo entiendo. Gracias. De verdad. Es muy fácil hablar contigo. Bueno, una de las ventajas de estar casada con un loquero. ¿Ah, sí? Oh, Dios, Gerald, casi le da un ataque al corazón. ¿Cuánto tiempo llevas ahí de pie escuchando? Yo... Acabo de ver a tu marido llegando con el coche. Pues entonces ya me voy. Gracias. Me has ayudado mucho. Permiso. Mi único vicio. Cheryl no me deja fumar dentro, obviamente. Entiendo. ¿Te apetece acompañarme? Sí, claro. ¿Puedo hacer una observación, Chloe? Parece que hay algo que te preocupa. Te he observado durante 20 minutos y solo he oído el disparador de tu cámara. Gerald, te lo agradezco. Pero se me pasará. Es solo una aflicción pasajera. Nada más. Ya. Puede que resulte inapropiado, Chloe. Nos acabamos de conocer. Pero... si te sientes cómoda, podríamos hablar en mi consulta. Gratis, por supuesto. ¿Harías eso? ¿Por qué? Podría decir que es un acto de generosidad porque somos vecinos, pero si soy sincero, es algo que disfruto. Me gustas. Me gustan las personas. No. No, no puedo. No estaría bien. Oh, como quieras. No intentaré convencerte, pero que sepas que la oferta sigue en pie. Gracias. Será mejor que me vaya. Bien. Pero, Chloe, recuerda que... un hueso roto no se cura solo. Ni tampoco una mente rota. Gracias, Gerald.
Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasa? Nada, yo solo quería oír tu voz. Bien, vale. Aquí la tienes. Vale. ¿Crees que vendrás a casa esta noche? Cariño, no lo sé. Esto es un auténtico... Espera. Perdona, ¿se ha presentado esto? Sí, se presentaron el año pasado en el registro de derechos de autor. Ay, perdona, cariño, ¿qué decías? Nada, nada. Solo que no trabajes mucho, ¿vale? Sí. Bueno, lo peor ya ha pasado. ¿Cómo dices? Nada de lo que digas a partir de ahora será tan difícil como la decisión de sentarte a hablar conmigo. Oh, ojalá fuese cierto. Lo es. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué no me cuentas lo que tengo que saber? Es culpa mía. Supongo que todo empezó cuando intentamos concebir un hijo. Lo intentamos todo. Terapia de fertilidad, tratamientos. Me hicieron tantas pruebas que empecé a sentirme... Por Dios, como una cobaya. ¿Cuál fue el diagnóstico? Ninguno. Todo estaba bien. Ningún médico fue capaz de encontrarme ningún problema. Ni a Michael tampoco. Evidentemente, la obstetricia no es mi especialidad, pero a veces se tarda un tiempo. Sí, claro. Es lo que nos dijeron. Todo el mundo nos lo dijo. Y yo, bueno, no les culpo. Estaban intentando ayudar, pero cuanto más tiempo pasaba, más insoportable fue hasta que... Simplemente pasó. Tuve la peor crisis nerviosa y no pude salir de casa en meses. Estaba completamente paranoica, pero con tiempo, terapia, el cóctel adecuado de antidepresivos y una temporada en el mejor y más caro psiquiátrico, empecé a recuperarme. Oh, y Michael fue maravilloso durante todo ese calvario. Por supuesto. Él no sabe que estás aquí, ¿verdad? No. ¿Por qué no? No le gustaría. ¿No quiere que estés mejor? Shh.
¿Cheryl? ¡Hola! Oh, ¡Chloe! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Perdóname, tengo que estar en el centro en 15 minutos. He salido al buzón porque estoy esperando unos papeles del coche. Oh, vale, no te entretengo. Debería haberlo hecho antes, pero solo quería que supieras que agradezco mucho lo que Gerald y tú estáis haciendo por mí. Vaya, creía que te lo había dicho. Oh, vaya. Será por el tema de la confidencialidad o algo así, no sé. He dado por hecho que lo sabías porque eres su mujer. Gerald es muy discreto. Claro, algo muy valioso en su profesión. Pero quería que supieras que estoy charlando con él de manera profesional. Gerald es muy generoso. A veces lo es demasiado y me preocupa que haya gente que pueda aprovecharse de su buena fe. Oh, escucha, tengo que irme, querida, pero nos vemos pronto. Organicemos otra hora feliz, ¿eh? Sí. Genial, Chloe. Caroline Rocker ha fallecido este viernes. La causa de la muerte está por determinar. Hola, ¿qué hay? Hola. ¿Qué tal la vida en casa? Bien, como siempre. Bien. Escucha, solo quería recordarte que esta noche tengo cena con la gente de la aseguradora. Iré a casa a dormir, pero llegaré tarde. Vale, bien, aquí estaré. Oye, Michael. Dime. Caroline Rocker. No te suena ese nombre, ¿verdad? No, debería. ¿James Rocker? No me suena. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No. No. Te veo cuando llegues. Vale, te quiero. ¿Y yo? ¿Quién coño eres? Tranquila, no te estoy observando. Vale, te seguiré el juego. ¿Por qué haces esto? Porque necesito tu ayuda. ¿Así? Pues es una manera muy extraña de pedirla. Necesito saber que puedo confiar en ti. Que no pensarás que estoy loco. Esto no ayuda mucho. Me gustas, Chloe Anderson. Me recuerdas a ella. ¿Te recuerdo a quién? A mi mujer. No tengo ni idea de quién es tu mujer. Se llamaba Caroline Rocker. Por favor, dime de qué va todo esto. A su debido tiempo. Por ahora solo quiero que indagues en su pasado. Empieza por la universidad. ¿El pasado de quién? No sé de qué me estás hablando. Gerald Dixon. Es por tu bien, Chloe. Te lo prometo. ¿Hola? ¿Hola?
Estaba pensando que siempre hablamos sobre mí. Me gustaría saber un poco más de ti. ¿De mí? ¿Sí? ¿Te resulta extraño? No lo sé. Sinceramente, ningún paciente me lo ha pedido nunca. Siempre dices que no tenemos la típica relación médico-paciente. Somos vecinos y amigos. Cierto. Pero me temo que te aburriría muchísimo. Oh. ¿Qué te gustaría saber? Bueno, no lo sé. ¿Tu primer trabajo? ¿A qué universidad fuiste? ¿Dónde os casaste, Cheryl y tú? Me crié en Bakersfield. Hijo único. Mis padres ya eran mayores cuando me tuvieron. La gente no hablaba de ello en esa época, pero no me sorprendería que fuera un niño no planeado. Mi padre era ingeniero, trabajaba para el gobierno. Mi madre era ama de casa. Al terminar el instituto, conseguí una beca en la Universidad Middlesex. Allí me diplomé y me licencié. Y luego hice el doctorado. Y empecé a ejercer. ¿Oh? ¿Y Cheryl? Fue una cita a ciegas, de las pocas que han funcionado. Lo más curioso es que nos presentó a alguien que no nos caía bien a ninguno. Oh. Bueno, tenías razón. Ha sido aburrido. Por tu bien, es mejor que sea buen psicólogo que buen paciente. Es un placer conocerla, señora Anderson, pero me temo que no puedo contarle más de lo que le dije por teléfono, y es... que Gerald W. Dixon fue alumno desde el 76 hasta el 81. ¿Y no me puede decir nada más? No me gusta admitir esto, señora Anderson, pero ya no tenemos los expedientes de hace 35 años. Es mucho tiempo. Somos una pequeña universidad privada. Carecemos de recursos para conservarlos. Discúlpame. ¿Tiene alguna hija, decano O'Brien? Sí. Tengo dos. Discúlpame, pero imagine cómo se sentiría si algo le pasara a alguna de ellas. Pues la información que necesito podría ayudar a una familia como la suya. ¿Qué es esto? Es la dirección particular de Constance Abrams. La doctora Abrams era la jefa del departamento de psicología antes de jubilarse hace unos años, pero también estudió en Middlesex a finales de los 70, al mismo tiempo que su doctor Dixon estaba aquí. Si hay algo que saber, ella lo sabrá. No sabe cuánto se lo agradezco. Pero prométame que si encuentra algo, hará lo correcto con ello. Tranquilos, tranquilos. Los perros me están volviendo loca hoy. He hecho un té y lo tomaremos aquí fuera. Oh, genial. Doctora Abrams, espero no molestarla. Primero, llámame Connie. Y segundo, me encanta recibir visitas inesperadas. Hace que la vida sea deliciosamente impredecible. Oh. ¿Le apetece un té? Sí, gracias. Verá, ¿el decano O'Brien le ha explicado por qué estoy aquí? Me dijo que tenía una amiga que necesitaba mi ayuda.
Es sobre Gerald Dixon. Oh. Es un nombre que hacía mucho que no escuchaba. Así que le conoce. Le conocía. ¿Eran amigos? Conocidos. Fuimos auxiliares docentes al mismo tiempo. Supongo que podría decirse que fuimos compañeros. ¿Cómo era en aquella época? Inteligente. Encantador. Condescendiente. ¿No había nada, no sé, fuera de lo normal en él? Supongo que una manera adecuada de decirlo es que Gerald Dixon era demasiado amable con algunas alumnas. Entonces la mayoría de los hombres lo consideraba algo consustancial a su trabajo. Pero había una alumna suya, no recuerdo su nombre. Es igual, ella se obsesionó mucho con Gerald. Era posesiva y cuando él le dejó claro que no había nada entre ellos, no permitió que la dejara. En aquella época, evidentemente, las normas eran mucho más permisivas que ahora, pero aún así, una relación sexual entre un docente y una alumna no estaba muy bien visto. ¿Y qué pasó? Se suponía que iba a haber una vista, pero el día que la chica tenía que testificar, no se presentó. ¿Y dónde estaba? Nadie lo supo. Nadie la vio nunca más. ¿Está diciendo que desapareció? Para siempre. ¿Y a Gerald Dixon nunca se le acusó de nada? Gerald Dixon accedió a marcharse de Middlesex y la universidad cerró la investigación. ¿Qué cree que le pasó a esa chica? Creo que Gerald Dixon quería que desapareciera. Y los hombres como Gerald Dixon suelen conseguir lo que quieren. Hola. No he sabido de ti en todo el día. ¿Estás muy ocupada? ¿Vendrás pronto a casa, Michael? No tenía pensado. Tengo muchísimo trabajo. De hecho, estaba pensando en quedarme en el sofá del despacho. Necesito que vengas a casa esta noche. ¿Qué pasa? No es algo de lo que quiera hablar por teléfono. Oye, ¿te pasa algo grave? No. Pues me temo que no puedo ir solo porque te apetezca. Gracias por tu apoyo, Michael. Cielo, lo siento, sé que estás ocupado, pero... Sé que has ido a Middlesex. Cuéntame qué sabes. No tengo que contarte nada. Has invadido mi privacidad. No me has dicho quién eres o qué quieres. O me dices de qué va todo esto. No volveré a coger tus llamadas. ¿Me entiendes? Gerald Dixon mató a mi mujer. No estás loco. Reconozco a los locos y tú lo estás. Si lo pensaras de verdad, ya me habrías colgado. Y si no sospecharas nada, no te habrías molestado en ir a Middlesex. Por última vez, dime ahora mismo lo que quieres. Mañana por la tarde, nos encontraremos en Lula Palace. Hay una cafetería en West Stoke. Es una zona muy concurrida. No tienes de qué preocuparte. Te lo contaré todo. Si no estás convencida, nunca volveré a llamarte. Es absurdo. Mala idea. Chloe Anderson. Soy James Rooker. ¿Has estado ahí sentado todo este tiempo? Quería asegurarme de que estabas sola. Gracias por venir. Por favor, siéntate. Tienes 5 minutos. De acuerdo.
¿Qué averiguaste en Middlesex? No, no hasta que me cuentes lo que sabes. Vale. Mi mujer, Caroline, era paciente de Dixon. Pero no de la manera habitual. Él la trataba gratis. ¿Gratis? Sí, fue hace 3 años. Vivíamos junto a los Dixon en Farrington Lake. Éramos amigos. Nos juntábamos de vez en cuando. Su mujer, Cheryl, era muy amable. Caroline padecía insomnio. Era grave. No te hablo de un par de noches sin velas. Se pasaba días sin dormir. Estaba desesperada. Ella no podía. Tuvo una depresión. Tenía ansiedad día y noche. Supongo que el tratamiento no funcionó. Funcionó. ¿Cómo? No entiendo. Ellos se liaron. ¿Gerald tuvo una aventura con tu mujer? ¿Tú qué crees? Él se aprovechó de ella. Era vulnerable. Ella me lo contó y prometió dejarlo. ¿No la dejaste? Quería a mi mujer. La quería mucho. Me sentía afortunado. Cometió un error y no quería castigarla. ¿Y cómo se tomó Gerald todo esto? Se negó a aceptarlo. Obviamente dejó de tratarla como paciente, pero insistía en continuar la relación. No la dejaba en paz. Persistía y persistía. Y cuando se hizo insoportable, él le amenazó con ir a la policía. ¿Y lo hizo? Desapareció pocos días después. Supongo que irías a la policía. Claro que fui a la policía. Fui a comisaría y les conté todo. ¿Y no interrogaron a Gerald? Sí. Al menos lo hicieron. Pero ninguna prueba física le relacionaba con su desaparición. A las 2 semanas encontraron su cuerpo. Flotando en el río. En la presa de Farrington. Entonces me enteré de que estaba embarazada. Ni siquiera lo sabía. Ese hombre me lo quitó todo. Sé que es duro. Y puede que pienses que desvarío, pero es la verdad. Oye, ¿puedes contarme ahora lo que averiguaste en la universidad? No existe su expediente académico. Hace mucho tiempo, pero no creo que sea médico de verdad. Él la mató. Lo sé. Lo he intentado. He intentado olvidarme. Seguir con mi vida. Pero cuando vi lo que estaba haciendo otra vez, contigo, no puedo dejar que pase. Mira, te daré mi teléfono y llámame si necesitas ayuda. Siento mucho lo de tu mujer. Entonces haz algo.
Chloe, ¿va todo bien? Ah, en general sí, pero ahora mismo me siento fatal. Anoche comí un sushi en mal estado. Verás, lamento avisarte con tan poco tiempo, pero no estoy para ninguna sesión hoy. Tranquila, ve a acostarte. Yo tengo cosas que hacer hoy, pero procura estar hidratada. Si quieres, puedo decirle a Cheryl que te lleve sopa de No, de verdad, te lo agradezco, pero no es necesario. Creo que tengo que cuidarme un poco durante unos días. De acuerdo. Y no dudes en llamar si necesitas algo. Para eso están los vecinos. Gracias. Ya. Seguro que dejáis alguna llave. Vico. Thank you.
Aquí está. ¿Quién dices que es? Ya te lo he dicho. ¿Recuerdas a Gillian Flaster? Hice fotos en blanco y negro de sus gemelas en el jardín. No. Bueno, pues es su hermana. Acaba de tener un hijo. Y según Gillian, es de esas mujeres que quiere captarlo todo. Incluso grabó en vídeo el parto. Lo sé. Muy fuerte. Y paga todos los gastos, ¿verdad? Bueno, no todo. El hotel, la gasolina, mis honorarios. Ven conmigo. El campo está precioso en esta época. Ya sabes que no puedo. ¿Vale? Pues acompáñame al coche.
Vamos. Tranquilo, forastero. Cyril, tengo que irme a trabajar. Llego tarde. Oh, no quiero entretenerte. Solo venía a ver a tu mujer. Gerald me ha dicho que no se encontraba bien. No hay nada como el ginger ale para sentar el estómago. Chloe está fuera trabajando y no volverá hasta mañana. Sesión de fotos. Supongo que ya se encuentra mejor. Sí, sí. Como te digo, volverá mañana. A menos que pare en el motel Bates de Bakersfield. ¿Qué has dicho? Estaba bromeando. ¿No has visto Psicosis? ¿Motel Bates? Well, está en el mismo sitio donde Janet Leigh le... Vale, es igual, me tengo que ir, ¿vale? Me alegro de verte. ¿Compró esta casa a Gerald o a la familia Dixon? No, le compré esta casa a la mutua de Bakersfield, sí. Vale, pero conocí a Gerald, ¿verdad? Sí, conocí a toda la familia. De cuando vivíamos en Pines. Está al otro lado de las vías, sí, por allí. Y Jerry jugaba con mi hijo pequeño, Steven. Luego se distanciaron al hacerse mayores. ¿Y eso por qué? Es lo que suele pasar. ¿Y la familia eran normales? Sí, tan normal como cualquier familia de por aquí. Los Dixon eran normales. Conocía a la mujer Maggie mejor que al marido, ya sabe. Él nunca estaba en casa, siempre estaba fuera, en el trabajo. Dios, es una pena lo que les pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Me refiero al incendio. Sucedió hace unos 40 años. Los Dixon murieron en un incendio. Fue una tragedia. Pasó durante la noche, ¿sabe? Los dos eran fumadores. Los bomberos dijeron que uno de ellos debió de quedarse dormido en la cama con un cigarro. Al menos eso es lo que dijeron. ¿Qué quiere decir? Bueno, se oyen cosas de vez en cuando. Yo no hago mucho caso, pero se dijo que uno de los hijos fue el responsable. ¿Gerald Dixon provocó el incendio? No, Gerald, no. La otra. ¿Cómo dice? La otra hija, la chica. No. Me temo, señora, que los Dixon solo tuvieron un hijo. Gerald era hijo único. De eso nada. Es imposible olvidarse de la otra. Siempre andaba metida en líos. Posiblemente por eso le echaron la culpa. Era como si estuviera en su naturaleza. Uf, pero luego
Después de eso se la llevaron unos cuantos años y cuando Gerald cumplió los 18 asumió su custodia. Sí, no he vuelto a ver nunca más a Jerry o a la pequeña Cheryl Dixon. ¿Cheryl Dixon? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Jovencita, ¿se encuentra bien? Oh, Dios mío. Tengo un poco más de aguardiente. ¿Le ayudará a calmar los nervios? No, 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 no. Solo estoy... Estoy... Lo siento. Tengo que irme. Espera, pero... Michael. No es él, Michael, no es él. Chloe, ¿qué? Y no es su mujer, es su hermana. ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Vale, lo siento, lo siento. He estado viendo a Gerald como paciente. Lo sé, Michael, tienes que escucharme. Michael, escúchame, por favor. No quiero molestarte, sé que tienes mucho trabajo, pero te necesitaba. Y Gerald estaba ahí disponible y todo iba bien. Y Michael me estaba ayudando mucho. Pero entonces alguien me llamó, James, y me dijo que Gerald había matado a su mujer. Ahora vuelvo. Lo sé, me quedé de piedra. Escúchame. ¡Quítame las manos de encima! Pues tendrás que tranquilizarte. Estoy tranquila, Michael, no me he vuelto loca y no me has apoyado en nada. Pero ahora te lo pido, por favor, tienes que escucharme. Vale. Vale, te escucho. Creía que era Gerald. Todo este tiempo he pensado que era Gerald el que tenía esa costumbre de hacer que la gente a su alrededor desapareciera. Pero no es él, es Cheryl. Es ella la que ha matado a gente para protegerle. Oh, Dios mío. Lo sé. Mi amor, cariño, lo siento mucho. Te prometo que a partir de ahora conseguiremos la ayuda que necesitas. ¿Serás malnacido? Chloe. ¡Chloe! ¡Chloe! ¿Qué vas a hacer al respecto, Michael? ¿A hacer sobre qué? Maldita sea. Michael. No me lo puedo creer. Será mejor que te quedes abajo porque vas a dormir en el sofá. Oh, increíble.
Juré que le protegería. Es lo que la familia hace. Eso es algo que nunca sabrás, ¿verdad, Chloe? Chloe, shh, Chloe, shh, 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 por favor, por favor. Mira, ofrecí tratarte de todo corazón porque es lo que hacen los vecinos. Y así es como me lo pagas, colándote en mi casa y registrándola. Acabemos con esto y marchémonos. Escucha. Voy a quitarte esto, ¿vale? Pero si gritas, si gritas, te lo pondremos otra vez más fuerte. ¿Me has entendido? Bien. Shh. Bien. Vale. Ya está. Ya está. ¿Mejor? ¿Así? ¿Está bien? Shh. No, no, no. Locos. No, no estamos locos. ¿Vale? Solo nos cuidamos mutuamente. ¿De acuerdo? Desde que nuestros padres murieron... ¡No murieron! ¡Ella los asesinó! ¡Podemos matarla ya! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor, no tienes que seguir protegiéndola! ¡No sabes nada! ¡Cheryl! ¡Ya te he dicho que no vas a hacer daño a Chloe esta noche! ¡Cheryl! ¡Tranquilízate! ¡Tienes que tranquilizarte! ¡Socorro! ¡Socorro! No podemos seguir. Se acabó. ¡Cheryl! ¡Para ya! ¡Socorro! ¡Cheryl! ¡Cheryl! Maldita sea, Chloe. ¡Chloe! Cariño. Lo siento. Siempre ha sido débil. ¿Te lo puedes creer, Chloe? Quería que te dejara con vida. Como si no fueras a contarle a nadie lo que has descubierto, ¿verdad? Es una locura. He sido un idiota. Necesita algo, dígamelo. Hola, preciosa. Estoy muerta. ¿Sigues con vida? Te desmayaste, me asustaste mucho. Además,
Tienes la laringe dañada, así que durante un tiempo hablarás como una cantante que se fuma 2 paquetes de tabaco al día. Pero por lo demás, estás bien. Au. No me hagas reír. Cariño, antes de decir nada más, tengo que... Lo siento. Lo siento muchísimo. Lo sé. Lo sé. Cheryl, ¿qué ha pasado con ella? Los médicos no pudieron hacer nada. ¿Y Gerald? ¿Seguro que quieres saberlo? Lo peor ya ha pasado. Porque nada de lo que digas a partir de ahora será tan difícil como la decisión de sentarte a hablar conmigo. Sé que puede sonar anticuado, pero me gusta mucho ayudar a mis vecinos.